Hola Ray, ¿qué tal? Bienvenido al directo. ¿Qué te estabas haciendo, Ray? Amigo, hacer un favorcito. ¿Podrías compartir en el grupo de Harvey, en el grupo de WhatsApp? Hola Glenn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a compartir, muchachos. Si llegamos a la máxima cantidad de gente posible. Me haría un gran favor si me ayudan con eso. Mientras tanto, yo hago lo mío. Voy compartiendo y a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuánta gente? Sándwich de miga. Hola amigazo, gracias por el like. Bienvenido. Ese nombre es más argentino que el mate. Poco más. Nostalgia. De repente aparecen un montón de muchos grupos de Silent Hill. Hay pero montonazos, ¿eh? Casi comparto en un grupo de Resident Evil. Me van a bloquear seguro, eh. Retroviciosos. Listo. Ok. A darle duro, Ray. Compartir, amigazo. Como te dije, tengo la saga completa de Silent Hill, pero no los he jugado. ¿Por qué? ¿Por qué, Ray? ¿Cuál es el motivo? Eduardo Arredondo, hola, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Bueno, considerando que está todo bien, vamos a ver. ¿Se acuerdan que dejé por acá, no? Está todo en orden. Bueno, ¿cómo era? Yo, si no me equivoco, no me ha llamado mucho la atención, pero algún día les daré su oportunidad. Ray, ¿toda la colección incluye al 1, al de PS1? Lo que pasa es que no me acuerdo de dónde vengo, a ver. Acá estaba cerrado. Fui para arriba y tenía que seguir subiendo. Para acá también, bien, 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 ya me acuerdo. Para... Momento que ya me perdí de nuevo. Buenas noches, Wolf. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás? A ver. Creo que me estoy yendo para cualquier lado, ¿no? Me voy a cualquier lado. Por acá no es. Si no me equivoco, es acá y tengo que ir al subsuelo. A ver. Pues incluye todos. No, porque yo tengo el collection de Xbox 360 y no incluye el primero, no está, ¿eh? Si no, lo podría jugar en 360 yo al primero. Y lo tuve que terminar emulando. Cuidado.
Justo pasé por la puerta, pero me parece que me pegó. Bueno, también tenemos una cámara que es una reverenda porquería, ¿eh? Así que... Hola, muchacho. Adiós. No los tengo juntos. Claro, yo me acuerdo que el collection de Xbox 360, el que yo tengo, trae el 2 y el 3 nada más. No los tengo en disco de collection. Colección. Los tengo digitales. No, esto no es. Bien, ahora sí. Ahora sí hemos llegado a una zona nueva. Acá no revisamos nada. Acá revisamos la puerta, pero desde el otro lado. ¡Ey! ¿A dónde se fue? Se volvió loco esto. ¿Por qué va tan rápido? ¿Qué le pasó? Bien, dejémoslo así. ¡Se aceleró! ¿Qué le pasó a este emulador? No entiendo. Yo no toqué nada. Me invocaron. Snyder, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo sé que con un botón es esto. A ver. Ahí está, ahí está. Ay, con esto se vuelve loco. Está bien. Todo por toquetear el emulador y no lo conozco. Bueno, tenemos una puerta. Está cerrado. Bien, vamos a la segunda planta. No sabía, apreté L3 sin darme cuenta y se... No sé si se duplicó o triplicó la velocidad. Neider, bienvenido, amigazo, buenas noches. O como dice el amigo Wolf, buena noche. Porque es una sola. Pero todos por costumbre decimos buenas noches. Hay alguien por acá. Vamos a ir revisando todo. No quiero dejar ninguna puerta sin abrir. Sin explorarla al menos. Allá se ven enfermeras. Si yo apago la luz. Ahí la prendo, ahí la apago. ¿Ustedes ven algo? ¿Es necesario que vaya con la luz prendida? Que si yo apago la luz, las enfermeras no me ven. Bien. Tenemos un espejo. Ari Velázquez, gracias por el like. Y bienvenido. Ahí está todo bien. No hay nada, pero está todo bien. Tenemos un espejo... Pero lo que nos conviene es seguir revisando por ahí. El resto de las puertas. Por acá puedo prenderlo un poquito. Total, están lejos. Brian Arjona, bienvenido, amigo. Cuidado, cuidado. Gracias por el like, Brian. Tenemos para grabar, miren. Conseguimos para grabar. Uy, 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 pero ¿y la cámara? La cámara, la cámara. Buenas noches, Snyder. ¿Cómo estás, guapo? Se ve la linterna apagada. Se ve con la linterna apagada. Algo se ve, claro. Yo veo, pero el tema es que en la retransmisión a lo mejor sale un poco más oscuro y no se ve nada. A ver qué hay. Ah, acá tenemos una llave. Recordemos. Esta bañera de hidroterapia estará averiada. Porque el agua está hirviendo. Amigo. Hay una llave en el fondo, pero no puedo. Ah, qué buen juego. Es un juegazo. No puedo alcanzarla sin quemarme. Amigo, ¿y no podemos conseguir por ahí un palo o algo, lo que sea? Recordemos que por acá... Cuando bajamos ayer, una más, claro, por acá. Acá a la derecha, ahí donde dice East Piper Room.
Hay una rejilla. Tenemos una rejilla donde dice que todos los desperdicios van ahí. Así que vamos a apretar el botón. Y no sé si en este momento irá para ese lugar nuestra llavecita. Tendríamos que ir a ver. Lo que pasa es que hay uno de esos perros, o no sé qué son, que van arrastrando la cabeza. Y no me inspira mucha confianza, la verdad. Tenemos una balanza. Unas pesas oxidadas. No necesito saber cuánto peso. Bueno. Vamos a ver el mapa. Tenemos dos puertas. No sé para qué. ¿Por qué me quedó marcada la bañera ahí? Pero está ahí. No, güey. En los videojuegos tienen que viajar hasta otra dimensión para abrir una puerta. Qué desgracia, ¿no? Axel Abraham, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Va para ese lugar, sí, pero en el otro mundo. Ah, o sea que tengo que activar el espejo. Quiere decir que si voy en este momento no nos sirve de nada. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a mirar por dónde están las chicas. ¡Uy, cambió! Se hizo chico. No hay nada. No me deja entrar. Tampoco. ¿Qué pasó? Y ese bug apunta para el otro lado. La linterna. ¡Uy! Corramos, corramos. Si no me equivoco, acá está el espejo. Si no me equivoco. Porque me parece que en el mundo normal hay una rejilla que impide agarrar la llave. Sí. Sí, hay una rejilla, una pequeña rejillita que no. No sé si lo impedía, al menos ayer no había nada para agarrar. Ahí viene el coco. No, no me digas, Ray, que me entra el miedo, ¿eh? Tenemos munición. Munición de pistola. A ver si mira otra cosa. No hay nada. O al menos no mira nada. Bien. Y ahora tenemos las habitaciones de nuevo, pero como es lógico, tenemos que probar de abrir todas las puertas otra vez. Apagamos la luz y a ver con qué nos encontramos. Está el fantasmón. Un fantasmón. Entonces vamos a probar esta. Esta no abre nada. Que abra alguna, por favor. No. Pues yo me cagué de miedo con el Dead Space 1, pero era la primera vez que lo jugaba. Está buenísimo el Dead Space 1. No es bueno, es mejor que bueno. Buenísimo. Corramos, 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 corramos. Por acá tenemos el espejo. Queda una puerta, dos puertas y la escalera. Hubo otro fantasmón. Cuidado. No sé si me va a dejar pasar. Nada, señor. Uy, no, ¿para qué viene entonces? Todo cerrado. ¿Para qué viene hasta acá? Bien. Tenemos balas. Este es el último piso, ¿no? A ver, en el mundo normal hay un punto de guardado acá. Bien. La verdad que ni idea qué se puede hacer. Si bajamos. Aparentemente está todo cerrado también. Vamos para abajo primero. Vamos al sótano. No agarra nada, no hay nada para agarrar. Yo quería el Dead Space 4, pero resulta que la compañía quebró. EA la mandó a la quiebra. EA. Porque dice que las ventas no fueron buenas de Dead Space 3. Lo que pasa, muchachos, es que esto es negocio y si no tiene ventas, lamentablemente
La cosa no funciona, ¿eh? No sé si matarlo o no. ¿Qué hay ahí atrás? Vi algo. Acá. ¿Ven ustedes? Gancho para carne. Hay balas. Nada más, me voy, me voy. Me voy porque estos me pegan muy fuerte. ¡Hola! Vámonos. Bueno, acá no tengo más nada, ¿no? A ver, tenemos. Están cerradas las rejas. Las dos rejas están cerradas. Bien. Tírale con la botella de alcohol. Le doy. ¿Dónde quedó? Lo que pasa es que la cámara, muchachos, no ayuda, no colabora mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Madera, gancho. Botella. Una botella de alcohol medicinal. Bien. No, pero no la tira. No la tira. Me voy. Me va a matar, muchachos. Mala idea fue, ¿eh? Bien. Me voy. Me voy. No me voy nada. Lo voy a reventar a tiros ahora. Así. ¿No tendría que sonar un poquito más fuerte esa arma? Hay algo ahí, miren. Bien. No le tiró. Yo sé. Creo que sí. Algo le tiraba. Tenemos un gancho de carne ahí. Pero no se la tiró la botella. Lamentablemente tuve que gastar balas. ¿Saben qué? Me parece que el joystick mío está fallando, ¿eh? Yo no disparé. La verdad que no disparé nada. Vamos a ver con qué nos arreglamos. Tenemos el cuchillo de carnicero. Vamos a hablarnos con esto. En serio, yo no disparé, lo sé. A lo mejor me está fallando el mando. Se puso el mapa solo y después disparó solo. Por ahí tengo otro igual. Cualquier cosita lo cambio. Bueno, creo que tenemos que venir para este lado, ¿no? Que no ingresamos todavía. Tenemos el baño de damas por ahí. El juego está maldito, güey. Tenés que dejar apretado el botón para ataque y soltar para que lance la botella, si no, solo le pega. Ah, me había olvidado de eso, perdón. No, no hay problema. Está bien. Está bien. ¿Cuál es tu juego favorito? Mako, ¿de cuál? ¿De este? ¿De los Silent Hills te referís? Hay una extraña hendidura en la puerta. Mirarla hace que se me estremezca la cabeza. Si te referís a la saga Silent Hill, el Silent Hill, el primer Silent Hill. Yo creo que a ese juego no hay con qué darle. Es un terrible. ¡Ey! Me mató un susto esto. En general, es una pregunta muy tramposa. Hay muchísimos juegos ahí. Pero sí hay un juego que realmente me gustó, ni bien salió. Miren ese pequeño error que tiene. Ese de Last of Us. Ese desde el momento de la concepción. Tremendo screamer. Desde la propia concepción del juego ya me gustó. Qué pedazo de juego que es. No hay nada más. ¿Por qué hace esa magia, ese manchón negro? A ver.
Tenemos una puerta por acá. Uy, uy, uy. Salimos. Menos mal que tengo la linterna apagada. The Last of Us es una joya. Está buenísimo. Después, otro juego que me gustó, por ejemplo, de Xbox 360 es Alan Wake. Alan Wake para mí es un pedazo de juegazo. No. No tiene la. El marketing o la fama, como quieran llamarlo, de lo que realmente es. Ese para mí es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Está pero excelente, es buenísimo. También lo tengo comprado para Steam. Ese. Uy. Me van a venir. Acá no hay nadie. Alan Wake es una joya también. Claro. También depende todo mucho va de los gustos de cada uno. Porque por mí lo que, porque tal vez lo que a mí me gusta a otra persona le parece un desastre. Pongamos para Play 2. A mí me gusta mucho Ico y el del caballo, ¿cómo se llama? Shadow of the Colossus. Y sin embargo, a muchos les parece que son juegos extremadamente aburridos. No sé. Va en cada uno. Me tengo que ir, men. Bien, bien, Ray. Muchísimas gracias por estar ahí otra vez, amigo. Muchísimas gracias, suerte. Alan Wake tiene una secuela, pero no fue muy buena. Lo que pasa es que la secuela no es una secuela, es un. Es una demo. Tengo que dormir para ir a la escuela. Muchísimas gracias, Ray. Suerte, amigo. El de los mejores juegos que he jugado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ray. Suerte. Parece que el retrete se le han atascado en la tubería. Se oye un sonido metálico. Parece que algo ha quedado atascado. Tal vez quedó la llavecita. Pero no puede ser. Se ha vaciado la cisterna del retrete. Y ahora sí, supongo que habrá que ir a buscar eso que dejamos. Hay algo escrito acá. A ver si lo puedo alumbrar. Bring me my son. Algo así como tráiganme a mi hijo. ¿Será? Bring. Extraeme. Tráeme a mi hijo. Sí. Tráeme a mi hijo. Vaya a saber a quién le escribe. Bien. Lo que no entiendo es. ¿Qué tenemos que hacer? No. ¿Quién está por aquí? Bien. La cámara me pone. Me impacienta, la verdad. Tengo que revisar estas dos puertas. Pasó. ¿Dónde estamos acá? Ah, sí. Vamos a revisar un poco por acá. Después tenemos que revisar, volver a este lugar y continuar. O viceversa, ¿qué hacemos? Esta puerta está cerrada y ahora la podemos abrir desde este lado. No sé qué hacer, vamos a revisar acá primero. Lo tengo al lado de la espalda, cuidado. Hay otro más. Otro más, corre, Forest. Bien, abrió. ¿Hay algo? Una porra. He administrado la medicación de los pacientes en aislamiento. No ha habido incidentes, dice. Bueno,
No tengo idea de qué es todo eso. Te vas, Ray. Se fue, Ray. Tenía que dormir porque tenía que ir a la escuela, dice mañana, pero las clases no empezaron todavía. Al menos acá en Argentina. Hay algo. Llave de Patien Bolongins. Vaya a saber de dónde es. Una muñeca, qué fea, macabra. Una lámpara. Acá aparece el enemigo con el cabeza de bebé. No tengo ni idea. Ni idea, Mako. ¿Por qué no pones tu imagen, Sergio? ¿Qué imagen? ¿Así el recuadrito con mi cara? La verdad es que me parece que nunca lo voy a poner eso. No tiene sentido, pero quien lo quiera hacer, que lo haga. La puerta está sellada. Alguien ha escrito algo encima. El mensaje dice: el doctor Harris tiene la llave. A ver si se marca en el mapa algo acá. No, no marca nada. Tal vez no se puede abrir nunca eso, ¿eh? Creo que eso era en Homecoming. Ajá, el recuadro. No. Algún día tal vez, pero no creo. Una máquina de escribir. Y ahora abrimos. A ver, a ver, a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Tenemos una llavecita. Supongamos que abro acá. A ver, ¿a dónde vamos? Volvemos hacia este lugar. Orange. Claro, si yo vuelvo entonces ahora a buscar la llavecita, no me la deja agarrar, porque hay una rejilla, según tengo entendido. Tiene que ser en el otro mundo. Hay que pensar un poco, ¿eh? Bien. Encontramos una llavecita nosotros recién y creo que la podemos utilizar. Acá mismo. Bajamos. Pasamos por acá, bajamos. Y si no me equivoco, es oficio de doctor. Ahí, Patien Bronchins. De ahí es. Y después tendremos que buscar la forma de poder llegar a donde está la rejilla, pero cambiando el mundo. Perfecto. Bien, 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 bien. Se volvió loco, ¿eh? No me di cuenta y fui con la luz prendida. Y acá hay más. Esperen, muchachas, espérenme un minuto. Claro, hay muchas puertas para revisar acá. ¿De qué país sos? ¿Sos de Uruguay? No, de Argentina, amigazo. Yo no lo recuerdo bien, hace mucho que lo jugué. Bien, vamos a la puerta superior. De Argentina soy, pero con Uruguay estamos pegados. Tenemos prácticamente el mismo habla, el mismo acento, todo. De Buenos Aires a Uruguay, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Momento, chicas. Para arriba no hay nada. Tenemos que pasar por esta puerta. Vamos por la otra y accedemos a Patien Biologins. Bien. ¿Quién está por ahí? Cuidado. Bien. ¿Por acá era? Si no me equivoco. Acá. ¿Hola? Se me tildó la... ¿O no? Uy, me salvé. Creí que se me había tildado el juego, ¿eh? Estoy como lo estoy emulando directamente. No lo conozco. Creí que se me había tildado y sonaba. Tenía que hacer todo de nuevo. ¿Te calentás cuando jugás con alguien y te ganan? Por supuesto. No, pero yo no. Lo que pasa es que los juegos multiplayer ya no se juegan más. Y jugar online no juego. No soy de jugar online. Argentina, algún día iré de paseo.
Snyder, cuando quieras. Tenemos una máquina de escribir, tenemos munición, más munición, una nota. Paciente, señora, no sé por qué está todo cortado, no me saca hasta las ganas de leer. Aquí no hay nada para mí. Bien, a ver, a ver. Un espejo, un espejito. Claro, esta zona nosotros no la recorrimos así en modo de otro mundo. No hay nada, lo único que tenemos es un espejo. Bien, bien, bien. Vámonos. Y muchas veces, aunque no lo creamos, el espejo es la clave de todo. Al transformar nuestro mundo, encontramos las salidas. Aunque también es un lío, ¿no? ¿Hay algo en el suelo? ¿Balas, tal vez? ¿Balas de escopeta? ¡Uy, la escopeta! Bien, bien, bien. No podía ser de otra manera. Era imposible pasar por ahí sin ver la escopeta porque está puesta justo en la puerta. Bien, a ver qué hay. Vámonos. Igual nunca podré alcanzar esta puerta. Y esta tampoco. Maldita sea, no puedo cambiar la cámara. No puedo cambiar la cámara y eso. ¡Ah! Me impacienta bastante. No hay nada acá. Todo fue un sueño. Me gustaría matar a estos bicharracos gordos. Hola, ya llegué. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Qué tal? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Claro, y ahí está el problema. No puedo revisar nada con este gordotote ahí molestándome. No, lo que me queda es matarlo. A ver cómo estamos de salud. Bien. Ah, son dos. Podríamos probar la. No, no vamos a probar nada. Vamos a correr. Porque creo que me ve cuando lo alumbro. Si no, no me ven. Ahí va. Claro, señor. Sí, señor. Era verdad. Oh, otra vez el problema de la media pantalla negra. Tenemos munición. Tenemos botiquín. A ver si nos arreglamos con media pantalla. Hay algo. Atizador. ¿Jugaste Cries of Fear? No, no sé qué es eso. El que sí jugué, que es así, se llama Call of Fear. Está en un barco. Un muchacho rubio. Entre rusos. El Sailing cuarto sí me fue difícil pasar. El cuarto, el The Room, ¿no? ¿No hablamos ayer de ese juego? Bien, a ver. Está cortado medio lugar, está cortado, no me deja avanzar. Axel, gracias por el like, amigazo. Vamos a ver. ¿Jugaste los Xeno? Los Xeno son de Nintendo, ¿no? No. Cuando son de Nintendo. Años, muchos años sin jugar nada de Nintendo estuve. Recién jugué hace unos años, 2, 3 años, el Zelda Ocarina of Time. Bueno, entonces no conseguimos nada. Lo único que conseguí es el espejo acá. Vamos, vámonos. Atención, Atención. ¿Qué hay acá? Pero la cámara, ¿por qué es así?
Vamos a ver. No, los senos son de PlayStation. La verdad que no. No me acuerdo. No me acuerdo haber jugado ningún seno. Munición de escopeta. Me gustaría matarlo a este bicho, pero no sé si las armas que tengo le van a hacer algo. Mejor me voy. Viendo que no mueve la cabeza. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Alex. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por el like. No le veo la cara a Travis para ver si está viendo algo o qué. Tenemos la escalera. El Cryosphere comenzó como un mod survival horror del Half-Life. Ah, pero lo hicieron tan bien que lo puedes descargar en Steam. Como si fuera un juego indie original sin necesidad de instalar Half-Life. Ah. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido al directo. ¿Cómo va? No, pero igual, no, ni lo escuché nombrar. Recién ahora me estoy enterando. No hay nada, solamente tenemos unas puertas bien arriba. Vámonos. Nada. Creo que lo único que vamos a conseguir acá es acceder a la escalera. No creo que haya más. Bueno, me pasó por hablador. ¿Qué tenemos? Tengo miedo. ¿Qué pasó, Claudio? No sé si serán códigos este o qué. Ni se presta para leerlo, se ve bien fea la letra. ¿Algo vemos? ¿Qué hay, muchachos? Cuéntame. ¿Acá? No. Ah, en el piso. En el piso está en un tónico. Era hora, de que me dé algo. Por el momento bastante tacaña, Me gustaría que me dé más, dos o tres de estos tónicos. Bebida saludable. Como dice Don Ramón, más pozora y la salida, ¿dónde está? ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué es eso? Nada. Nada para mí. Bien. No tenemos más puertas, solo abajo. Por aquí. Nada. A ver si abre esto. No. Te va a dar cualquier cosa menos dinero, seguro, es así. Ángel Manuel, bienvenido a manquear, amigazo. Y hay partes donde no dan mucho. La verdad es que por ahora no encuentro. Si no fuera porque voy así racionando los medikit y eso, creo que me matarían, Bueno. Está todo revisado, falta la escalera. La escalera, a ver si conseguimos esa llavecita. ¿Era por acá? ¿O acá? Ya me perdí. Acá mismo. Tenemos. ¿Dónde estamos ahora? No veo el nivel. Pero bueno, vamos hacia arriba. A ver si conseguimos algo. ¿Abrirá? No. No abre. Creo que lo único que queda es encontrar esa llavecita, ¿no? En el sótano. Me parece que anda la osa. Me parece que no vamos a conseguir otra cosa acá. Revisemos. Ah, sí. Balas de la pistola. Otro juegazo es el Dimentium para Nintendo DS. Yo no tengo nada de Nintendo.
Nada, nada. El que sí me gustaría jugar algún día serían los Fatal Flame, que salieron para Wii U. Algún día, si consigo la Wii U. ¿Quién está por aquí? Está ahí, cuidado. Está cerrado. A ver, arriba tenemos storage. Storage. ¡Ay! Acá tenemos para agarrar la llavecita. Está más cerca de lo que pensé. No veo nada, no veo nada. Bien, voy a lavar mis trastes, güey. Te voy a andar a escuchar. Te voy a escuchar, supongo, que me quisiste decir. Marco Antonio, hoy es el día de lavado, amigo. Tenemos un espejo, no, pero yo no quiero el espejo. No sabía que había un espejo acá, ¿eh? Lo primero que tengo que hacer es tratar de agarrar esa llavecita. A ver con qué nos vamos a encontrar aquí. Corramos, corramos, corramos. Bien, bien. Si corro no me toca. Nada, 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 nada por ningún lado. No sé si se dieron cuenta ustedes, pero Travis tiene más aguante ahora. ¿Está loca la comadreja? Sí, se enloqueció. Cuidado, por acá estaba esa rejilla. Llave de los Interview Archives. Vaya a saber dónde es eso. Ahora vamos a revisar el mapa. Interview Archives. Igual tengo algunas puertas para revisar por acá. A ver. Tenemos esa de Storage. Y hacia arriba, tal vez. Ah, había un gancho ahí, me acuerdo. Un gancho de carne, decía. Voy a pasar por el costado. ¿Está por acá la puerta? Ya me la pasé. Pero si apreté el botón y no hizo nada. Está cerrado. Bien. Amigos, son un montón. ¿Ya fuiste al teatro? No, todavía no llegué a ese lugar. Vamos a tratar de resetear la zona, a ver. Porque yo sé que hay una puerta y está acá. En la zona del teatro me acuerdo que había que poner unos focos, ¿no? Y que los focos traían numeración. Si bien no me acuerdo de todo al 100%, algo me acuerdo. No, no hay nada. Aparentemente lo otro, lo que vimos que había, el gancho de carne y eso es en el mundo normal. Sí, qué bueno que apagues la luz cuando pases por los enemigos. Claro. Hay algunos que caen en la trampa y otros que no. A veces, como que nos ven igual, como los gordototes, eso. Bien, vamos a cambiar de mundo. No, primero vamos a revisar la llavecita. ¿Por dónde estará? Por acá puede ser. Llave de los archives. Interview archives. Bien. ¿Qué es mejor, peor, el Homecoming, Dorpur o el Shattered Memories? El Blood of Memories no lo menciono porque ya ganó el de peor. Sí, igual ya más o menos me acuerdo, yo lo jugué hace años, pero juegazo es mi estimado. Sí, es un juegazo. El mejor para mí de esos que mencionaste es el Homecoming. El Dogunpur no me gustó. Y el Shattered Memories tampoco me gustó, pero me gustó más. Después es el que dijiste también, es horrible. Otro de los juegos que no me gustó es el 4.
A ver, a ver. Algo tenemos que conseguir acá. Porque yo a este lugar podía venir. Lo que no podía es entrar. Tenemos el gancho de carne. Algo debe haber. No por nada me trae para acá. A ver el mapa. Claro, si ya viene todo por este lugar. Lo que tenemos que mirar son los archivos esos. Bueno, ahora miro. Voy a revisar un poco más acá adentro. No hay nada para agarrar. Travis. Travis, y esta maldita cámara que no sirve para nada. No queda alternativa. Voy a tener que mirar dónde es los archivos. Por acá no es. Office. No lo encuentro. No lo encuentro. A ver, ahí había algo. Sí, está cerrada, pero ahí no es. Archive, ahí. ¿Podemos llegar por la escalera esta de acá? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver. Después, con respecto a los juegos, así hay diferentes opiniones, ¿no? Como dicen los españoles, ¿no? Sobre gusto, los colores. La verdad que un Silent Hill que a mí no me gustó, que es el Downpour, a mucha gente le puede fascinar ese juego. Archive, estamos acá nomás. Creo que es el tercer nivel, va. Acá es. No dice archive, es muy probable que sea ahí mismo. A ver si esquivamos. Bien. A ver con qué nos encontramos. Otra vez con estos fantasmones. Súper raro es eso. Acá. Ahora encontramos otro espejo y me muero. Y sí. I had to do it. You had to. Please, help me understand. That's what you do with pests. That's what you do, isn't it? And he was a pest. Oh, he was a bad boy. Always has been. I tried to pretend he wasn't, but they were there to make sure I didn't forget. They? The people in the mirrors. Indeed. They see it all. What's really going on. And it was their idea? Yes. They saw the devil inside of him. I had to kill him. My responsibility. My flesh and blood. I brought him into this world, so I had to take him out of it. Good wombs can bear bad sons, they say. I know you think what I did was wrong. I just want to understand. Solo quiero entender. Oh, no. You want to keep me locked up, Doctor. But you can't. I can leave whenever I want. I can step through that mirror and into their world. This world is just a daydream. Helen? When will they bring me my boy? La madre tiene una locura en la cabeza. Si conviene jugar a los HD, y por supuesto. El juego es el mismo. Por ejemplo, el HD Collection de del 2, de Silent Hill 2. Ya trae el DLC, vendríamos a decir como un DLC, ¿no? El sueño de María. Ya está todo incluido y aparte que se ve muchísimo mejor el juego. Alto miedo a los espejos, no es. Más miedo me da cuando entran así las escenas estas, que me agarra desprevenido. Y me da terrible susto, ¿eh? No, aparte que cuando vemos que hay un espejo, sabemos que se viene algo complicado.
Bien, no hay otra cosa, así que espejito, espejito. Y muy lindo no se ve el mundo, ¿no? Así transformado. Jajaja, mal. Claro, si no, una katana. No es la primera vez que me... Es la segunda cinemática que entra así y la segunda vez que me sorprende. Y ¡ah! ¿Qué pasó? Me agarra mal parado. ¿Hay alguien por aquí, muchachos? A ver. ¿Por qué tu favorito es ese Silent Hill 1 si es el que se ve más trucho? Porque es el que inicia la saga, amigazo. Es... A mi manera de entender, hoy es nostalgia pura. Nostalgia pura, yo cada vez que lo juego me entra una emoción terrible. Uy, 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 cómo lo esquivé. Pero aparte, en gráficos, muchas veces yo no, ni me baso en gráficos. Si ustedes miran los gameplays, vas a poder ver juegos que se ven bastante mal y yo los juego igual. O entramos al otro lado. Los comienzos de uno en el rol de terror. Claro, aparte yo venía de Sega Genesis y cuando vi... Empecé a jugar Play 1, el primer juego, o no me acuerdo si es el primero o uno de los primeros. Es Silent Hill. Y bueno, me cambió por completo la cabeza, ¿no? Ah, y acá accedemos a la otra escalera. Bueno, pero mientras tanto podemos revisar de este lado, que lo más seguro es que no me deje pasar, así que no recomiendo jugar los HD Collection, tienen muchos bugs y errores y las voces de Silent Hill 3 en el HD Collection están nefastadas por mal adaptados, pero se puede poner la voz original, me parece, amigazo. O sea, si te gustan las voces originales, creo que se puede poner la original. No hay nada, no me deja pasar. Nada, nada. Yo le compré el Silent Hill 1 para Play y me vino con la revista guía del Silent Hill. ¡Uy, qué bueno! No, nada, no hay nada. Vámonos. No, no, yo me compré la Play 1 y ya vino con el Silent Hill 1 y tenía una paliza ese juego. Se nota que le habían jugado, pero hasta a lo loco, ¿eh? Dos juegos estaban muy paliciados, ¿eh? El Silent Hill 1 y el Soul Reaver también. Una paliza a los dos. Todo cortado. Bien. Y era así nomás, la escalera. No hay nadie, no. No sé ni en qué piso estoy, ¿eh? Supongo que es el segundo este. Es la puesta de Silent Hill. Oh, Soul, está terrible, vampiro culiado. Sigo compartiendo. Una cosa que lo compartí hace 50 minutos ya. La historia del Souls. Terrible historia tiene. Vamos a ver si entra acá. No. Perfecto. Mejor que no entre así. No se agranda el juego, ¿no? Mientras más puertas cerradas hay, menos camino tenemos que recorrer. Bien, tenemos... Subsuelo, planta baja, no sé qué es esto. Bien, entró. Cuidado. Tenemos la segunda parte. Nosotros, está claro, ya fuimos para este lado, el ala este, pero se nos cortó el camino. La cámara, muchachos. Cerrado. No sé quién nos está esperando por ahí.
Las vueltas son las que dejan. Cuidado. El Silent Hill 1, yo de muy chico me tranqué ya en la parte de encontrar las tres llaves en la parte del piano. Iba a ser más difícil aún. Sin guía era imposible. Tenemos. Ay, ahí hay una puerta por acá. Y entró, bien, bien. Si no llegaba a entrar acá, estaba más o menos perdido. Tenemos espejito, espejito. Claro, lo de las tres llaves. Lo que pasa es que si sí, el juego arranca bastante difícil ya sin las tres llaves. Hay que buscarlo en la. ¿Pasa o no pasa? Sí. ¿Qué hay por acá? A ver. Hay que buscarlo en la casita del perro que nos da la puerta, la llave de la puerta de la casa. Y camino, ¿eh? A lo mejor está cortado, vamos a ver. Nada, nada. No, me acuerdo que primero en una calle cortada hay un dibujo donde menciona la casita del perro. Y cuando vamos a la casita del perro. Uy. Cuando vamos a la casita del perro encontramos la llavecita de la casa, ¿no? Miren cómo se agrandó el mapa. No sé si lo convertíamos ahí en normal, ¿qué hubiera pasado? Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá a ver qué encontramos. O ya viene por acá. No, 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 no. De ninguna manera. A ver si abre. No. No quería que abra. Por lo que dije antes, cada vez que se abre la puerta, se agranda el camino. A ver qué había acá. Un martillo. Y bueno, el emulador, uno que otro error, manda. Y acá está cerrado. Entra. Sí, vamos a entrar. Lo que pasa es que quiero revisarlo todo, ¿no? Vamos a entrar con la luz apagada. Vamos a la derecha. Ay, 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 está el muchacho. Otra puerta. Se abren todas las puertas. Acá me está volviendo loco esto. Abrirse tantas puertas. No, se abre todo acá. ¿Qué pasó? De repente se puso bueno el juego. Lo que pasa es que se abren todas las puertas, pero no encontramos nada. Una cuchilla de afeitar. No hay, hay un montón ahí. Gabriel Flores, gracias por el like y bienvenido. La pica está incrustada de suciedad. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? No sé, no entiendo nada acá, ¿eh? Parece que alguien tuvo un accidente aquí. Fernando Bustamante, ¿qué tal? Bienvenido al directo. No hay nada. La verdad es que parecen más pequeñitas las taquillas estas. Tienen numeración. Este es el 1. Este es el 3. Y abre. Tenemos un vestido. Un maniquí de costurera. Cajas de sombrero. Creo que no hay nada más. Botellas de perfume, los tapones no están, así que todo el contenido se evaporó hace tiempo.
Bueno, abrieron la 1 y la 3. Acá hay algo. Tenemos una porra. Y una nota. Medicaciones, no mezclarlas. Habitación 1. Trazitirún, no sé qué. Esto lo tendría que anotar yo. Es la habitación 1 rojo. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo, verde, azul. Tendría que anotarlo. Recordar, las pastillas solo son para los pacientes. Rojo, azul, amarillo, verde, azul. Ah, ya acordé ese puzzle. Y acá abre. Claro, me acuerdo que había que poner unas pastillitas, pero también lo jugué hace mucho tiempo, no me acuerdo prácticamente de nada de esto. Montones de comida sin comer, huele fatal. Bien. Perfecto. Entonces abrieron la 1, la 3 y la 5, pero eso me parece que no tiene nada que ver. Anda el espejo. Ah, ni me acuerdo dónde está el espejo. No, acá no hay nada, estaba en la parte baja. Pero vamos a probar las puertas a ver qué tal, a ver cuál abre y cuál no. Atención, lo tengo justo ahí frente a mi cara, ¿eh? Pyramid Head es el monstruo que te da más miedo en Silent Hill. Te podría decir, ¿eh? Qué raro que abre el mapa. Volvés y tenés el puzzle. Ah, ahí mismo. Vamos a probar las las puertas. Tenemos la enfermería también ahí. Si no hay nadie delante, prendemos. ¡Oh, está una enfermera! Una enfermera había. Está cerrado. Y esto tiene algo. No puedo abrirlo. A mí me dio más miedo el carnicero. Y el carnicero está acá, ¿no? En este juego. En este juego nos encontramos con el carnicero. Bien, tenemos para grabar. Perfecto. ¿No hay nada por acá? Sí, señor. ¡Ay! ¿No es una cajita eso? No, pero ¿qué va a hacer una caja de balas en la enfermería, no? A ver, creo que ahí está lo del puzzle que estamos hablando. Nada. Vamos con el puzzle entonces. Y acá adentro no hay nada, nada. Gregorio, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este es un pariente cercano a Pyramid Head. Puede ser, ¿no? Es el antecesor, ¿no? El némesis carnicero. ¿Quieres echar una ojeada? Vamos a darle. ¿Cómo era esto, chico? ¿Cómo era? No lo noté. Azul, rojo, amarillo, verde, azul era. Presente, mi amigo. Ya estamos aquí. Bienvenido, Gregorio. Ese era el puzzle. ¿Cómo era? ¿No lo recuerdan? Azul, rojo, amarillo, creo que decía. Verde, azul. Algo así era. Espero que no me castigue. No, así no era. A ver lo que dice la nota. Más abajo, más abajo, más abajo. De los últimos era portapapeles, informe policial. Acá. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul, amarillo. Verde, azul. Rojo, azul, amarillo.
Rojo, azul, amarillo va en el medio. Verde, azul. Y... Oh, me estoy equivocando, así no va, ¿no? Rojo, verde, amarillo, verde, azul. Rojo, verde, amarillo, verde, azul. Rojo, verde, amarillo, verde, azul. No salió, amigazo. No entiendo la relación acá. Porque yo había visto azul acá. Lo que no sé tampoco es si hay que apretar algo por acá. No dice nada. Mira la nota de nuevo, a ver. Portapapeles. Habitación 1, rojo. Es Trisaltum, no sé qué. Habitación 2, Natium. Habitación 3, Oporium. Tenemos la 4, Salorium. Habitación 5, Natium. Recordad, las pastillas solo son para los pacientes. Y entonces, ¿qué? Por eso tenemos rojo, azul, amarillo. Ah, no, 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 no. Pero ustedes recuerden que en la habitación 1 había dicho que se había un accidente. Ah, pero Kenen estaba en qué habitación. Claro, teníamos en la 1 teníamos el que está con la gilet, con las hojas de afeitar. A ver. En la 1 el que tiene las hojas de afeitar, que es este. Entonces rojo iría acá. Depende de cada enfermedad, claro. Ahora mira el puzzle. Tendríamos que mirar el puzzle. Y deducimos, el rojo va en el 1, que es el que tuvo el accidente. El accidente con hojas de afeitar. Es fácil. Y ahora nosotros podríamos entrar en 3 nada más. En 3 habitaciones, que era la 1, la 3 y la 5. Entonces, con eso sacaríamos 3. Y después los otros dos, bueno, hay que probar pastillas diversas. Por ahora lo único que me acuerdo es este. Así que voy a tener que ir a mirar el puzzle. Ir y volver. No sé. Lo que pasa es que otra vez no traje para anotar, no traje nada. ¿Cuáles eran las otras dos? Y Fernando, vamos a tener que mirar, que ir a mirar. Vamos a echar un vistazo. Ya me perdí, no sé ni por dónde está la puerta. Por acá. Pero vamos a grabar. Grabamos. Bordado terminado. Perfecto. Apagamos la luz y vamos. No, silencio. Es bien allá. ¡Cuidado! Y voy. No veo nada. Ahora por eso prendo la luz. Estamos perfecto. Azul al segundo y al tercero rojo. Al cuarto y al blanco y al último. Vamos a ver, amigazo. ¿Y blanco? No había blanco, me parece. Vamos, vamos. Total es un... son unos minutos nada más. Lo único que sabemos es que al cuarto hay que darle... Ustedes van a ver. El cuarto es este. Que es el que se lastimó con las hojas, ¿lo ven? Es el primero, pero el muñeco es el cuarto, así que vamos. El único que sé es el cuarto. Cuarto rojo. Lamentablemente no tengo para escribir. El tercero, a ver qué le pasó al tercero. No sé si... Lamentablemente se me va. ¿Qué dice? A ver. Botellas de perfume. Los tapones están. No están, así que todo el contenido se fue, dice. Se evaporó.
hace tiempo. ¿Y qué tiene que ver? Un maniquí de costurera. Ah, bueno, entonces hay que buscar el costurero, el que tenga agujas. El que tenga agujas. Drogadicto de perfume. No, me parece que es de costurero. Creo que tiene que ver algo con la costura. Y el quinto. El quinto, y no sé qué le pasa a esto que cada vez se ve menos. Ah, de comida. Montones de comida sin comer. Huele fatal. No entiendo la relación. Ah, de cuchillos puede ser. El que tenía cuchillos. Son cinco pacientes. Cada paciente tenía una enfermedad mental. Cada enfermedad se relaciona con cada habitación y cada habitación se relaciona con cada muñeco. Me tardé mucho. Vamos a tener que mirarlo de nuevo, ¿eh? Porque es algo confuso, la verdad. Cuidado, amigo. Ay, 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 me agarró. Cuadrado. Uy, triángulo y apreté el X. Pero vámonos, no le demos el gusto, corramos. ¿Y qué pasó con mi arma? Se fue. Corre, 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 Forrest. Aquí. Se me fue el arma. Y ahora apareció de nuevo. No me hizo prácticamente nada, está bien. Bueno, deducciones, entonces. Ese era anoréxico. No comía, por eso había mucha comida. Ah, pero nosotros tenemos. Acuérdense, anoréxico, entonces sería este. Estás flaquísimo. Vamos a ver. El rojo va acá. Podemos considerar que este es pirómano. Este es carnicero, asesino, no sé qué es. Anoréxico. Voy a tener que mirar las notas. Y podríamos considerar que este es el de la costurera, ¿será? Vamos a ver la nota. Habitación 1, Trirasum, no sé qué. Mira la tabla de pastillas. Habitación 2, Natium. En la 3 teníamos al costurero. En la 3 teníamos al costurero y vamos a amarillo. Y en la 5 teníamos la azul. ¿No es cierto? Que era la anoréxica. Considerando eso, tenemos el rojo para este. La azul para la anoréxica. El costurero dijimos que era amarillo. Ah, como te dije, ¿cómo es Snyder? Así. Y ahora no sé, los primeros vamos a probar. Así. Y así no va. Había una donde no podías entrar, pero tenía la ventana quemada. Allí el pirómano. Ah, amigo, no lo observé eso. Buen detalle, pero no lo observé. Lamentablemente no le presté la atención necesaria. Claro. Fernando me está diciendo verde. Pero claro, yo lo que necesito para entenderte es el orden de los cinco, ¿no es cierto? Probarlo así, probar los cinco. Que me digas un verde. El delay que tenemos es tanto que no tengo idea dónde va un verde ahora. Y esto no se queda, ¿y qué le pasa? Bien.
¿Cómo no le presté atención a eso? La del pirómano, el uno verde será. Vamos con verde. Y dos verdes juntos no pueden haber, es imposible. ¿Qué problema ese, eh? Azul al segundo, azul al tercero, rojo. El primero y el segundo azul. El tercero rojo, el cuarto amarillo y el último prueba. Azul, azul, rojo, amarillo. Vamos a ver. Azul, azul, rojo, amarillo. Y el último vamos probando. No va. No le gusta. No le gusta el verde ni el rojo. Tampoco. Y le queda amarillo solamente. No, no va. ¿Por qué no agarra ese cuchillo que tiene en la mano y le arranca la cabeza a todos los muñecos, no? Y ya está. Soluciona todo, todo más rápido. No, porque este lleva rojo. Estoy seguro que lleva rojo. Y el anoréxico dijimos que llevaba azul. Supongo que es el anoréxico este, ¿no? Está flaquísimo. ¿Y al primero vamos a meterle verde? Ya veo que resulta. No, no va. No va, muchachos. Tampoco. No. Vamos de nuevo. La habitación 1 era el rojo. Ya se lo pusimos. Déjame ver la nota. Estamos ahí en eso, Gregorio. En la habitación 2 va el Natium. A ver. ¿Alguna idea? Se me complicó, ¿eh? Por ahora entiendo así. Entiendo que va rojo. 1 y 2 alterna con verde y azul. Por ahora entiendo este. Este es el anoréxico. Oh, ¿y el 3 cuál va? Decía amarillo. Verde y azul. Déjame ver el mapa. Ahora vamos. Ahí está. Ni sé cómo salió. Salió. Llave del doctor Harris. Bien. Salió. El doctor Harris, ¿y dónde está? El de los cuchillos verde, el pirómano azul, el anoréxico azul también, y el de las litras rojo en el bigote amarillo. Ya resultó. No sé ni yo cómo salió, pero salió. Bien, tenemos que ir a un espejo entonces. Estamos acá, está todo cerrado. Y vamos para acá, necesito, volvemos y entramos al espejo. Vamos, vámonos de aquí. La llave del doctor Harris. Espero que no me agarren las enfermeras. Bueno, es un poco literal eso. No, acá no es. Que nos agarren las enfermeras, depende en qué condición. Acá no es, la otra puerta.
Esta. Y en la... ¿Qué encontraremos en lo de Harry? El doctor Harry. ¿No será Harry Mason? Vámonos. Me va a matar de un susto. Cuidado. Por acá. ¿Qué tenemos enfrente? A ver. No veo nada. Ahí hay otro. Cuidado. Bien. Perfecto. Uy, me cansé. Se acabó. Yo no a él. ¿Y acá dónde salimos? Está cerrado. Uno más. Abre. ¿Y dónde está la habitación del doctor Harry? ¿Cómo accedemos ahí? ¡No! Ahí está el espejo, vamos. Anda el espejo. Estamos en eso, amigazo. Estamos en eso, lo que pasa es que necesito encontrar la oficina del doctor Harry. Hay una nota y no la leímos. Informe del expediente Ámbar, miembro del personal que informa. Yo lo dejo ahí y después, si lo quieren leer, lo leen. Bien. Ahora sí, tenemos una escalera ahí. Y acá está todo cerrado. ¿Por qué no inspeccionamos por acá? Tenemos varios caminos, a ver. Está cerrado igual acá. Bien. No, ¿cómo odio estas cámaras? ¡Uy, que viene corriendo! ¿Vieron cómo corría? Disculpa, estoy en el cel y con los datos y tardé 3 horas en enviar el mensaje. Está todo bien, amigazo. Ya resolvimos el puzzle. Está todo en orden. No había accedido a este lugar. Así que... no nos queda mucho. Tenemos que subir las escaleras. Estamos más cerca de salir de esta zona. Ni me acuerdo qué había acá. Abre acá, atención. Y este lugar está cerrado. ¿Dónde estamos? Ah, y la oficina del doctor Harry está ahí. Perfecto, perfecto. Lo que podemos hacer es revisar un poco esto. Un poco todo. Y volvemos. Vamos para la oficina. No vamos a revisar nada, está todo cortado, miren. Yo que pensé que iba a encontrar cosas buenas. Lo único que encontré es un piso rajado. Nada. Bien. Y hace no mucho estuvimos acá, ¿eh? Cuidado, atención a las enfermeras. Y esta es la puerta. Nada, nada. Nota. ¡Ah! Encontramos este artefacto. Esto va en una puerta. Hoy ha llegado la nueva paciente, Helen Grady. Me ha sorprendido ver lo calmada que estaba y lo bien que se ha comportado. Después de leer sus notas, me preocupaba que fuera difícil de manejar. La mujer está en una negación completa y pide que no se le recuerde el incidente que llevó a que la internaran. Me parece que intentó dañar al hijo si no lo mató, ¿eh? De hecho, ha pedido que repetidamente que le dejen ver a su hijo. He acordado con su marido que apartar al chico de la madre sería lo mejor.
Claro, quiso matarlo. La propia madre. Aunque hay pocas esperanzas de recuperación a largo plazo. Espero pasar algún tiempo con la señora Grady. Su estado es fascinante. No sé a qué llama fascinante, pero... No me voy a meter en esas cosas. No hay nada, no hay nada. El tema es que ese donde va el artefacto este... creo que es por acá. Pero en otro mundo. En el otro mundo, ¿no? Tenemos acceso a todo. A ver. No, eso no es lo que quería. Esto es lo que quería. Le puso mal el mapa. A ver, vamos de nuevo. ¿Por acá era? Ahí, 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 ahí. Bien, tenemos que llegar hasta ese espejo entonces. Ahí y ahí. Perfecto, sí. Vamos a ver cómo llegamos al espejo. Perfecto, vamos derechito. Tenemos para grabar. Bien, vámonos. Atención. Lo que sí no me acuerdo es si después de ese espejo viene un boss. O sea, después de que coloquemos el artefacto en la puerta. Y también lo único que espero, este Silent Hill, este juego, es el que más problemas me trajo de coppering. Jorge, hola Jorge, bienvenido al directo, bienvenido a Manquear y muchas gracias por estar ahí. Me trae problemas de coppering este juego. Hasta una vez me cerraron el directo. El directo de prueba que estaba haciendo, y ahora que está sonando música, ya me está dando miedo. Vamos a ver si es por acá. Si la memoria no me está fallando. Entramos. Tenemos que seguir derecho e ir al baño de mujeres. Está bien. Pero aparentemente en el camino se fueron todos los enemigos. No hay nadie. Exactamente. ¿Acá era? Sí. ¿Había algo para agarrar ahí? ¿Qué miraste, Travis? ¿La puerta? Maldito Travis. Me hizo confundir. Cuidado. Te limpió el camino, no hay nadie, ¿eh? Bien. ¿Enemigos? No, nadie. Está bien, perfecto. Ya se cansó nuestro amigo. ¿Hay algo? ¿Qué es ese ruido? ¿Pieza del futuro? Bien. Se abrió la puerta. Otra vez Lisa. Lisa, you're here too. Can you see all this stuff? Is it all dark for you too? It's so sad. They can't do anything for her. She just sits there. She wants her boy so badly. Who are you talking about? Is the girl inside? Alessa? Is Alessa in there? No. No! You know who's in there! ¿De quién habla? No, pero no me deja ver nada. Está como medio fallando el emulador. Bueno, en este momento tenemos... 1:31. ¿Qué viene un boss? ¿Un jefazo?
Vamos a grabar igual. Un tosco dibujo infantil. Vamos a grabar. Vamos a probar suerte. Porque no sé qué viene. Por las dudas vamos a cambiar nuestra arma. Primero recargamos. Dos. Equipamos. Vamos a ver qué hay. Según lo que pase. Y bueno, si ganamos bien y si perdemos igual. Termina ahí. Daddy said you were dead. Are you dead? I'm not dead. Locked away. Estoy encerrada. Out of mind, not dead. I asked them to bring my boy to me. Cuidado. Bien, sí, viene un boss. Perfecto. Le vamos a dar para que tenga. Bien. Dos. Dos tiritos. Bien. No sé ni cuántas balas tengo. A ver si dice cantidad de balas. Una caja. Ah, sí, ahí dice. Munición de escopeta tenemos 32. Buenísimo. No sé si le estoy pegando los dos tiros. Me parece que le estoy pegando de a uno. Ahí está. Me está tirando gas. Corre, 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 Forest. Sí, le dolió, le di los dos. No la veo, ese es uno de los problemas, ¿eh? Arriba. ¿Se murió? Pegó el grito, pero no se murió, me parece, ¿eh? Sí, se murió. Nadie escapa a la escopeta. La escopeta es terrible. Es como lo de antes. What's happening here? That thing, it couldn't have been. Are you making this happen? Are you doing this? Wait. No. Don't go. I need to know. A dormir, Travis. ¿Y ahora dónde nos despertamos? Antes fue en el hospital. ¿Y ahora? Supongo que ahí en la recepción del hotel, ¿no? Vamos a ver con qué nos equipamos. ¿Qué tenemos? El cuchillito de nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? Supongo que nos tenemos que ir de nuevo acá, pero ¿y entonces para qué vinimos? Todo cerrado. Todo cerrado y no nos dan ni una bala. A pesar de que me gasté, no sé, como 15. No me recupera nada. Bien, bien. Vamos a mirar un poco. Yo igual creo que está todo cerrado. No hago más que nada de cabeza dura. Cabeza dura. No, igual no marca nada. Es igual que antes. Igual que en el hospital. Aún no. Hay algo sobre la mesa de ahí atrás. Yo no vi nada, amigo. Ah. Tengo una entrada. Es para el teatro. Bien, 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 bien. Y ahora se abre. Un auto encendido. Tiene algo. La llave del lumberyard. Uy, ya que está, no nos podemos subir al auto y nos vamos en auto.
Tengo que ir corriendo hasta vaya a saber dónde. Lumberjack. No, esto no era. No tengo idea. Ah, sí. Acuérdense que había una... Un portón que no pude abrir. Creo que con esta llave la podemos abrir ya. Sí, señor. Es eso. Y ahora lo voy a mirar en el mapa. Cuando encuentre la reja de acá. Vamos, cámara. En algunos juegos el verdadero enemigo es la cámara, ¿eh? ¿Por qué lo habrán hecho así? Tan porquería. Vamos, amigo. Uy, el problema es que ahora me ven siempre. Esté con la linterna o no, me ven igual. Me van a alcanzar. Vamos, Travis, corre, amigo. Bien. A ver por dónde era. Nosotros pasamos por la carnicería. Por acá no está. Ahí, donde está el Lumberjack. Tenemos que ir por la carnicería de nuevo. Donde, si no me equivoco, nos va a estar esperando otro boss. ¿O no? Nuestro querido carnicero andaba por ahí. Pero no me acuerdo si ahora o más adelante. No me acuerdo bien. Sé que en un momento tenemos que castigarlo. Pero como digo, no me acuerdo. No me acuerdo cuándo. ¿Vamos bien? Si vamos bien, vamos a ir caminando. Vamos a revisar por acá. Ya revisé ahí. Me acuerdo. Vamos, Travis, por favor. Esto... Ya que los monstruos reaparecen, estaría bueno que reaparezcan los ítems, ¿no? ¿Por qué aparecen los enemigos y los... las curas no? No, no, no es justo. Había algo ahí. Maldición. O de nuevo voltea la cabeza por la puerta. Sí, señor. Por la puerta es. Entre, entre, muchacho. Se escuchan unos ruidos, sea atención. Nada. Miren la arrastrada que hay acá. Sí, acá arriba había un monstruo, ¿se acuerdan? Un enemigo, que era una enfermera, creo. Lo arrastraron para allá. No tengo mapa. Amigo, qué desastre. Qué cagada. Sí, haya lo que haya, lo arrastraron por todos lados, miren. Miren el terrible, la terrible huella que quedó en el piso. Bueno, vamos a grabar y terminamos el directo ahí, muchachos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos estamos encontrando mañana para poder continuar este juego. Si me ayudan, muchísimo mejor. Desde ya muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otro directo. Hasta luego.